remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Media horita para la salida y ya hemos podido aparcar. Hace fresquito y en verdad hace 9-10 grados, o sea, realmente no debería de hacer frío. Pero los coches nos dicen lo mismo, ¿eh? ¿Y las palomas qué? Anda, que... Mira, como pajarito. Vamos a la salida, tío. Fresquito, ¿eh? El fresquito, el maratón sin el frío, no es el maratón. Am I living? 'Cause I only felt alive with him. Driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? The snow that keeps waking me up. Why did darkness come? Así que la podéis ver en toda España. National drivers, 1 minute off for the starting shot. 1 minute, 1 minuto para la partida. Kilómetro 2, 4:27 de media, clava. Bueno, 5 kilómetros en 21:44. Bien, seguimos. No lo tires, Paco. Es la primera chica, mira. Ahí va. El grupo de la chica. ¡Tira ahí, caña! ¡Dale, caña! Bueno, kilómetro 10 en 43 minutos y poco. Ya primer gel. ¡Ya tope! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Julia! ¡Vamos! 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 Peor del maratón, pasar al lado de las panaderías, qué olorcito, madre mía. ¿Eh? 15 kilómetros, 1:06, 4:22 de media. Y ya va a caer la meada, así que meada rápida. ¡Vamos, vamos!
Venga, vamos. Venga, bebé. Venga, dale caña ahí. Kilómetros 20. Al último que hay. Me duele todo, tío. Pero no va, ¿eh? Qué dolor, chaval. Minuto 30. 2 horas 15, pero... el cuerpo no va. Así que... no lo ahorro, tío. Y punto. Fundido. Minuto 33. Pasado. Una, 2 horas 32 minutos. Ya no me acuerdo, tío. Mira, Plaza España. Kilómetro 35, 2 horas 40 cosas. No sé ni cómo estoy aguantando, muerto. Modo recovery, va. 5 kilómetros, venga, venga. Bueno, kilómetro 39, se nos ha ido que flipas. 3 horas 5 minutos. Y nada, la película se llama Caminar y Total. Que a veces nos ha ido el tiempo, la vida. Vamos, vamos. Hay que buscar ya el no lesionarse. Vamos, oh, bestia, que lo tenemos. Oh, el no buscar la lesión y llegar poquito a poquillo y ya está, tío. Y nada más, venga. Paso por el kilómetro 40. 3:12. Nos ha ido mucho, eh. Bueno, por lo menos estamos corriendo. Besito. Vámonos, venga. Ey, va a reventar pegado. Venga, va, 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 va. Venga, vamos. A ver, mano, te pillo. Pues nada, últimos metros. Guardando la mecánica. Cámara contra cámara. Nada, bien. Al final. 3:22. Así que. Bueno. Ahora nos vemos ahí. Pues nada, vamos a la meta. Vamos. La gente apretando, yo. Guardando la mecánica, guardando las lesiones, que queremos correr prontito. Bueno, 3:23, va a salir 33 largo. Bien, ¿no? Ha reventado, está bien. Y hasta Salamanca y a cualquier punto de la geografía.
nacional. Ahí tenemos un corredor con la equipación de Anarca. Enhorabuena, señores. Enhorabuena, chicas. Se acabó. Otro coreano más. Mucho coreano hoy aquí. En la prueba sevillana. Y Patricia Rafo, por favor. Zona de Diana. Gracias. Continuamos, señoras y señores. Zurich Marathon Sevilla, extraordinaria la capital hispalense, una vez más, con estos dos nuevos récords de la prueba. Ahí tenemos la entrada de Pastor. El barbero de Salamanca. Enhorabuena. Gracias. Pues nada, una menos. Mira, me da guapa, ¿eh? Pues nada, vamos a grabarla y a beber, que estoy muerto de sed, tío. Vámonos. Uf, vaya recovery que me he tomado, tío. A tope. Lo bueno es que como hemos terminado un poquito tranquilitos, pues estoy perfecto de patas. A ver mañana cómo estamos. Cómo me encanta robar, tío. Mira. Uno de nocilla, dos de nocilla, tres de nocilla. Bueno. Vaya bolsita, tío. Y geles, y barritas, y de todo, tío. Me he puesto fino, tío. Mira. Buah. Madre mía, todo lo que hemos cogido, tío. Y para mediodía, sobre la única. Pues nada, ahora os hago la crónica en casa, ¿va? Uf, os voy a hacer la crónica de lo que ha sido esta maratón de Sevilla. Qué calor está haciendo, Mira, me estoy poniendo hasta moreno. Bueno, hemos empezado muy bien, la verdad es que sin ningún tipo de frío. Un poco pesado, pero fuerte, porque al final la bici es lo que tiene, que te da mucha fuerza, pero te hace un poquito lento. No quiero poner excusas, pero es verdad que el Garmin, pues de repente no sabía si iba, me ponía que iba a 4, luego me ponía que iba a 4.40. Entonces, al final, viendo ahora los tiempos, he ido todo el rato 4.15, 4.20, 4.05. Y claro, ya ha llegado un momento en el que, cuando he pasado la media maratón ya se me ha hecho larga, porque en el kilómetro 15 ya notaba que los isquios y que tal, que ya empezaba a tener ese dolorcillo de kilómetros. Y he dicho, hostia, se me va a hacer largo. He bajado un poquito más el ritmo y llegando. Hemos pasado la media maratón en 1.30 justo y en el kilómetro 30 ya iba. Ahora sí que es cierto que a nivel de nutrición, de lo que hemos comido esta mañana, el arroz, los geles y todo, todo perfecto, bebiendo agua, tal, nos hemos parado también hace dos pipis. Y cuando ya hemos visto en el kilómetro 30 y pico que, el cuerpo no iba, que ya me empezaba a doler mucho las piernas, que ya me daba algún amago que me podía hacer daño de verdad, he dicho, hostia, y he visto que se me estaba escapando ya el tiempo que yo quería hacer, que era sub 3.10. He dicho, mira, no voy a hacer marca personal, hoy no es el día, no estamos preparados para ello y lo mejor es ponerse en modo ahorro y buscar el no lesionarnos, el llegar lo más dignamente posible, disfrutando, grabando. Ya veréis que he grabado un poquito más lo que es la final de la parte de la carrera porque me he ido más relajado. Y bueno, muy guay porque hemos pasado ya por el 1.35 y se me ha hecho eterno. He dicho al final, bueno, venga, va, quedan 5 kilómetros, aunque sean un poco al trote y tal y haciendo un poco de caco. Y a partir del kilómetro 40, hostia, se me ha hecho eterno, unas rectas. Ahora hay que decir que la temperatura perfecta, no hacía nada de calor, hasta cuando yo he llegado a meta, por lo menos. Viento solo nos ha dado un momento en el que íbamos una mini subidita, pero vamos, que para que veáis, de los 42, casi 43 que ha salido, siempre sale un poquito más. Y eso que yo tengo el truco de correr por la línea verde, que sale menos, si no te sale a lo mejor un kilómetro y medio más. Pensad que no es eso, 50 positivos en toda la maratón, así que comparado con la divisa que son 500, pues es plana. Y la verdad es que muy bien, que habitualmente cada 2.5 kilómetros, te daban geles, barritas, o sea, muy bien, la verdad es que no hay ninguna queja. Y bueno, hemos llegado lo más dignamente posible, sin sprint, sin cambios de ritmo ni nada. Y bueno, la medalla la verdad es que es muy chula, ya la habéis visto. Y ha sido bonito correr por mi segunda casa. Y además el tema de llegar a sitios icónicos, por ejemplo, como el Estadio del Betis o al lado de la Torre del Oro, pasar también el puente, la parte de Triana, toda esa parte es muy bonita, ahora la conozco y entonces como que ha sido bonito y me ha recordado un poquito a la maratón de Sevilla que yo hice hace 4 o 5 años y muy bonito, la verdad es que una pena un poco que se me ha ido el tiempo, que al final se me ha ido a 3.24 casi. Pero bueno, a ver, está ahí, al final es a 4.40 de media, que tampoco es, yo qué sé, que está bien, ¿sabes? De patas, pues la verdad es que bien. Cuando tú terminas una maratón y puedes hacer esto, es que vas bien. muy bien, además, mis dos amigos, Luisao ha hecho marca personal, creo que ha hecho sub 3.50, y mi amigo Ira también ha hecho marca personal en casa, que ha hecho 2.55, si me equivoco, a 4.05 de media, o sea, muy bien.
La verdad es que es eso, pues muy bonito la gente, he intentado grabar un poquito todo. Muy bien el cinturón Hanker, me ha ido genial, los geles con sus compartimentos, la música, incluso los casquitos, porque mucho me habéis preguntado, oye Julio, ¿dónde tienes los casquitos Sony? Bueno, pues como tienen garantía, se me rompió lo que era la base para cargarlo y bueno, lo he devuelto y ahora me darán uno nuevo. Entonces claro, ahora mismo no lo tenía, pues se me rompió hace unos días en Ibiza y están allí que me tienen que dar uno nuevo porque lo tienen que enviar y confirmar que está roto y luego ya me envían uno. Entonces pues nada, esto ha sido la maratón de Sevilla, seguimos Siroco, me han ido genial. Sí que es cierto que los primeros 20 y pico kilómetros no las he usado porque es que no había sol, y además nos pegaba por atrás, así que no las he utilizado, pero cuando se empieza a pegar de cara sí que las he utilizado porque la verdad es que si no te quedas un poco... Y me va muy bien porque al ser polarizada pues te filtra mucho la luz. Pues nada, con todo esto seguimos disfrutando. Yo creo que vamos a recuperar muy bien esta semana. Igual mañana hacemos un trote. Y yo creo que en un par de días vamos a decidir ya si vamos en 10 días a hacer la de 70 de Formentera, la de 42 o la de 21. Así que con todo esto, un abrazo y adiós.